Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenido a un nuevo capítulo de Dead Space. Ahí lo veis, chavales, Dead Space 3. Concretamente estamos en Tau Volante y acabamos de llegar al planeta helado y ya estoy viendo por ahí unos cuantos botiquines para coger, así que vamos a explorar, porque después del aterrizaje movidito que hemos tenido en el episodio anterior, vamos a ver qué podemos ver por aquí. ¡Eli! ¡Eli! Vale, venga, vamos a echarnos botiquines y hacemos espacio. Eso, los de uno. Bien. Venga. Busca supervivientes. Vale. A ver, no me da tiempo a leerlo bien. Vale, el Crosshair no aguantó la reentrada. Debe haber trozos de él repartidos por todo el maldito planeta. Pero si yo he sobrevivido, puede haber más supervivientes, lógicamente. Tengo que encontrarlo. Nada más importa que se sepa si están vivos o muertos. Muy bien. Temperatura, no nos dice aquí. Vale. Carga de reconocimiento. Vale. Hay que mirar. Hay que darse una vueltecita por aquí y explorar. A ver qué vemos. Si hay cositas para coger, por ahí nada. Vamos a continuar, a ver. Mira, allí brilla algo. Bien. Las cajas están heladas, ¿eh? Lógico. Bien. Bien. Este es el planeta que salía en el primer capítulo, en esa especie de prólogo, donde manejábamos al chaval ese. Pues esto, está Volantis. Bien. No sé si voy bien o no. No me indica ningún objetivo, o sea que lo que tengo que hacer es dar una vueltecita de reconocimiento por aquí. Digo yo. No será muy grande. Ah, mira, me indica la temperatura, ¿no? Vale. Vale, vale. Vale, me tengo que acercar al fuego, ¿no? Entonces, para que me dé. No, 21,6, vamos, hay que moverse. Subido, tío. Está bajando la temperatura drásticamente. El fuego. Eso te dará calor. Venga, vale. Utiliza el fuego. Quédate junto al fuego. Venga, que suba, que suba. Bueno, no deja de ser una variación del oxígeno que hay, por ejemplo, en la fase de espacio ocioso. Que suba, que suba. Pero puedo escuchar. Se queda en 36, ¿no? 37. Vale. Es el tope. ¿Me sigue sin marcar objetivo? Pues nada, sigamos dando vueltas por aquí, recogiendo cosas. Si haya cajas, no hay problema. Por aquí. Porque yo queremos a parar algún sitio. Eli, no. Eli, ¿estás ahí? Parece que no. Venga. ¿Me dice que voy lleno? ¿Qué me dices? Pues sí. Voy de top. No puedo coger más munición. Tengo que ir a un baúl y dejar botiquines. Vale. Recordad que el fuego nos eleva la temperatura, ¿eh? Subiendo otra vez, pero no puedo coger munición. A ver, ¿este lo puedo usar? No, pero casi es mejor que lo suelte y que me lleve la munición. Vale, 37. Prefiero llevarme la munición porque voy excedido de botiquines. A ver, munición, bien. Ahí no hay nada. Por aquí entonces. Vaya la que está cayendo, chavales. Y aquí en Madrid, con temperatura de 40 grados. Es que estamos locos. Estamos locos. En Madrid, temperatura 40 grados. Y aquí en Tau Volantis, helados.
tranquilo, Isaac. Eso, busca fuego para calentarnos. Eli. Bueno, es que no hay ni un solo enemigo, ¿eh? ¡Eli! ¿Eli, estás por aquí? ¡Eli! Mensaje pendiente. Dale, dale, dale. No, no, ahora. Ah, mira, Eli. Rastro de bengalas. Buena idea, buena idea, Eli. A ver si las veo. Ah, mira, allí. Es eso rojo. Vale, pues venga. Vale. ¡Uy, va! ¿Qué leches, macho? Adelante. ¡Eli! Vale. Ya no veo las bengalas. Y encima el cacho de bicharraco nos ha salido. Era como una araña gigante o algo así. Ah, mira, las bengalas, por aquí. Vale, 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 vale. Hay una escalera. Ah, no, es que hay, aquí hay cositas, a coger. Genial. Al oro la temperatura, chavales. Necesito encontrar un fueguecito o algo así, A ver si puedo entrar en algún sitio por aquí y refugiarme un poco. Mira, sí. Vale. 24,9. Sobra decir que un banco de trabajo me vendría de muerte ahora mismo. Ah, mira, esto es como un generador, ¿no? Eso es. Calorcito. Hostia, pero está nuestro amigo el bicharraco fuera, Cañón de boleadoras, un nuevo diseño. ¡Oh, oh, oh! Eso quiero probarlo, chavales. Parece bien. Que hay unas instalaciones más a pegarse. Pegaos bien a la pared o nos perderemos con esta vestida. Vale. Bueno. Eli, ¿eres tú? ¿Estás cerca? Maldita sea. Bueno, vamos al banco de trabajo, que el robot habrá vuelto ya, ¿no? Vale. Tenemos un diseño nuevo, el cañón de boleadora, se ha dicho. Sí, pero me falta de todo. De todo me falta. Nada, no puedo hacer nada. Vale, en el tema de nuevo... No, fabricar nuevo arma... No, no, paso. No quiero fabricar armas. Vale, vamos a hacerle a la escopeta meterle alguna piececita, sin accesorio. Bueno, por llevarlo, ¿sabes? Que quede más bonito. Accesorio 2... Es que me puedo hacer... A lo mejor si me meto ahí... Rifle semiautomático... ¿Puedo fabricar uno nuevo? No. Es que lo suyo sería al cañón lineal meterle como disparo secundario el cañonazo de la escopeta, ¿sabes? Eso sería lo suyo. Bueno, espérate, espérate un momento, que me he salido sin querer. Hay que vaciar un poco el inventario porque... A ver. Atrás. A ver. Uf. Pero si te fijas bien, es que realmente de botiquines no llevo tanto. Venga, voy a quitarme ese. Luego tengo mucha munición. 100, 200... Venga, voy a quitar la de 10, la de 20.
con esta munición yo creo, para llevar huecos libres, más que nada. Mejoras de armas. Vamos a ver. Recarga más uno, daño más uno. Daño más uno. Está en la herramienta inferior. ¿Qué hago? A ver. Si es que no puedo fabricar armas nuevas. Espérate. Aquí tenía... el cañón lineal con destripador hidráulico. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. En las mejoras de armas, ranuras... retiro todos los circuitos. Ahora llevas un poquito el cañón lineal. Vale. Vamos aquí. Y cambiamos el cañón lineal... por el escopetón, ¿no? Vale. Y ahora, nuestro amigo, el cañón lineal, le vamos a meter mejoras. Ahí. Venga, le metemos... velocidad hace falta, así que velocidad más daño. Velocidad más daño, bien. Daño, recarga más uno, daño más uno, cargador más uno. Y daño, recarga más uno, daño más uno. Eso es. Y la herramienta inferior, ¿qué tengo yo puesto en la herramienta inferior del cañón lineal? Herramienta inferior, motor hidráulico. Ah, que hace el corte ese, pero no me gusta. Prefiero manguito rotatorio. Permite girar la herramienta. Núcleo de plasma. No, carga reconocimiento. Que dispara botes explosivos. ¡Hostia! ¿Y el motor hidráulico? Eso es el escopetazo, ¿no? Sí, motor hidráulico. No, esto es el golpe que tenía. Esto ya lo tenía puesto. ¿Puedo fabricar una herramienta nueva? El manguito rotatorio es lo único. No, vamos a probar esto. La carga de reconocimiento. Botes explosivos. Vale. En circuitos de mejora tengo 4 de 7. Vamos a meterle a esto. No. Quizá de daño. La carga más 1, daño más 1. La carga más 1, cargador más 1. Y de velocidad. De daño. No tengo nada nuevo. Y de cargador tampoco. Venga, de velocidad. Velocidad más 1. Para ver qué tal. Y así pruebo un poco. Accesorio 2, tengo algo puesto. ¿Puedo fabricar algo? Nada, no. Y el accesorio 1, nada. Vale. Y tampoco puedo fabricar nada. Vale. Venga, pues ya está. ¿Cómo está? Vale. Ya está. Lo voy así. Vamos a ver. El cañón lineal. Vale. Tengo 6 disparos. Le hace falta el cargador, macho. Y la herramienta secundaria, 3 disparos. Uf. Bueno, vamos a tirar con la cortadora. Por cierto, tenemos que continuar. Salimos. Me da a mí la sensación que nuestro amigo nos va a estar esperando abajo, ¿eh? Venga, dale. Oye, el robot no ha vuelto todavía. Está trabajando, ¿no? Vale. Mira lo que tengo aquí. Circuito de mejora. Daño más 2, velocidad menos 1. Ya hay penalizadores. Nos vamos a tener que dar caña con nuestro amiguete, ¿eh? El bicharraco ese. Temperatura. A ver. A ver dónde ir por aquí para refugiarse un poco. Guardando. Mira, ahí parece que puedo entrar también, ¿no? ¡Ech! ¡Hombre! ¡Necromorfos helados! Bien. El cortador funciona de nuevo. Bien. ¿Más tristanes? ¡Anda, si eso! Vale. Venga. Vamos a meternos ahí dentro. Coge eso. Venga. Rápido, que me va a cantar lo de la temperatura crítica. ¿Qué me dices? ¿Que no? El robot ya le tenemos el banco. No puedo. Me dice que no tengo la llave. Vale, genial.
Necesito buscar refugio, chavales. Vamos para arriba. Rápido, que me va a dar algo, ¿eh? Me va a dar un síncope. Vamos, Isaac. Bien. Por aquí, a ver si en algún sitio... No, no me digas que por aquí no hay salida. Artefacto descubierto, eso ahora mismo no me importa. Necesito calor, corre. Mira que me estoy moviendo, estoy haciendo ejercicio, ¿eh? A correr, Isaac. Venga. Ahí no puedo entrar, ¿no? Por aquí tampoco. Tiene que haber algo por aquí, es que si vuelvo para atrás me voy a quedar helado. Venga, échate un botiquín. Por aquí entramos. Vale, 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 vale. Aguanta, aguanta, pásate ese pico, monas. Y de este. Quieto. Vas ahí dentro, calentito. Vale, vale. Sube la temperatura. Lo bueno es que no baja. Estáis escuchando Radio Aloha, un recordatorio del cuartel general. Aseguraos de que os sellen la tarjeta de racionamiento después de las comidas. No queremos que nadie pase hambre. Y ahora, algo para que entréis en calor. Algo para que entréis en calor, dice. Vale. Bueno, ahora que ya tenemos esto, vamos fuera un momentito. No me quiero dejar nada. A ver, esto es... Soltad la banda acá, golfos. Vale. No sé si por aquí había algo más. Mira, ya puedo poner el robot. Vale. Ahí dentro hay algo. Voy a buscar con el robot. A ver si ahora... No me he dejado nada por aquí. Quiero mirar. Vale, está claro que tenemos que encontrar aquí, ¿vale? Pero necesito una tarjeta llave. Que ahora mismo no tengo. Por cierto, este salió de aquí. Y no hay nada. Ahí ya lo miré, esa escalera. Nada. Venga, pues media vuelta, es por allí. Y esto lo tengo todo mirado. Hasta 9 grados he llegado y no le ha pasado nada a Isaac, ¿eh? O sea que podemos forzar un poquito, ¿no? Por aquí. Por aquí suena, por aquí. Ay, ¿no puedo pasar por ahí? Vale. Bueno, voy a coger esto que había aquí. Bien. Por aquí, por aquí. Por aquí hay buenos recursos. Aquí. Venga, busca. Vale, la bengala de Eli, me la ha dejado. Vamos corriendo. Temperatura, ya lo veo. Por aquí no puedo entrar. La entrada tiene que estar por aquí, a la vuelta. Genial, no sé ni qué es eso, pero no suena bien. Un gruñido, eso, acompañado de un gruñido que viene Tristán. Mira, 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 ¿qué es esto que viene por aquí? Están en la nieve. Bien. Eso es, machacadito. Otro por aquí. No os canséis, ¿eh? Ahora más. Fuera. Eso es. Bien trituradito para que nadie os levante. Luego. Sin vergüenzas. Bien. ¿Esto qué es? ¿Por ahí no puedo entrar? Ah, mira, las bengalas están por aquí. ¡Eh! ¡Ah!
rápido, que me estoy quedando sin temperatura. Tiene que haber un trada aquí. Abre ahí. ¡Ey! Va un Tristán por la espalda, le he visto la sombra. Le he visto la sombra. Joder. Esto me he quedado sin munición. Venga, entra adentro. Tranquilo, Isaac. Y échate un botiquín. Bien. Vale, ¿qué tenemos aquí? Isaac, no me lo puedo creer. ¿Dónde están todos? Han ido a unas instalaciones que hay en la cumbre. Encontramos ropa de nieve, pero no había para todos, así que decidí quedarme aquí. A lo mejor hay más en el sótano. ¿A lo mejor? El ascensor no funcionaba y escuchamos arañazos ahí abajo, así que no... Lo comprobamos. Bucket. Con el casco averiado, Isaac no podrá subir a las gélidas temperaturas hasta lleve mucho tiempo. Bucket mencionó que tal vez quedase algún traje para condiciones meteorológicas extremas en el sótano. O también podría reparar el casco en un puesto de trajes. En cualquier caso, parece que habrá que explorar este lugar. Correcto. Pues yo me voy al sótano. Todo lo que sea explorar, vale, se baja por ahí, ¿no? A ver, aquí, cositas, ¿eh? Ah, pero no puedo cogerlo, tengo que dar la vuelta. Pero si abro ahí... No, por aquí. Eso es. Cuidado, ¿eh? 10 grados, ¿eh? Se ha mantenido, ¿eh? Sí, sí, temperatura, lo veo, pero... A ver si por aquí hubiera algo. Vale, vale, un banco, bien. Módulo de recuperación de botes. Eso de los botes lo he probado, pero no ha hecho mucha cosa, ¿eh? También es verdad que se me habían echado encima. Vale, ¿tenemos calorcito? Bien. Tenemos calorcito ya. A ver. ¿Y esto para qué vale? Son como unos engranajes, ¿no? Bueno, no sé. Vamos al campo, a ver. Que me vacíe las piezas que he encontrado. Vale. El robot está de vuelta, genial. Venga, dame ahí mandanga buena. Perfecto, vale. El cañón lineal le hace falta velocidad, tío. Pero es que todas las mejoras... Es que claro, la de meterle daño más 2, velocidad menos 1 no me interesa. Esto hay que abrirlo. Bueno, pero el disparo secundario que tengo con el cañón lineal... El disparo secundario es lo de los botes esos. Uf. Voy a cambiarlo porque no me ha convencido. Bueno, vamos a probarlo, mejor antes de hacer nada. Vamos a probarlo. A ver, ¿cómo vamos de inventario? Vale, tenemos hueco, que sobra. Y 3 botiquines. Vale. Hay que bajar al sótano, ¿no? Pues... Venga, vamos a llevar un poquito al cañón lineal. Por cierto, ¿el robot me dice algo? ¿El bicharraco ese? Bueno, Bucket me parece a mí que ya es historia. Hay que abrir aquí. Ah, amigo, no, que hay que traer esto. Vale. Lo podían poner a haber puesto más cerca. Venga, cojamos. Por aquí. Cola cinética. Uno de estos. No sé cuál será. Me voy a llevar este mismo. Venga, uno voleo. A lo mejor valen todos, ¿eh? Como alguno se ponga adelante, lo frío con un disparo. Por aquí. Vale, hace falta otro más. Me cago en la leche. Venga, por aquí. No, por aquí. Eso. Cómo mola lo de la cinética, ¿eh? Mola un huevo. Espero que en el remake
La verdad es que al primer Dead Space no le hace falta nada, ¿eh? Si todo lo que añadan, si añaden algo nuevo, si es algo interesante, por supuesto que se recibirá con los brazos abiertos, pero... A ver... ¿Se me encaja ahí? ¿O es que no es ese? A ver, espera. Ah, bueno, qué coño, si ya lo tengo abierto, ¿no? Claro, no necesitaba nada más que uno, joder, yo también como me complica la vida, la virgen. Venga, dale. Al sótano, vamos. Aquí el soldado Sam Ackerman, unidad 41 de ingeniería. Les dije que dejaran a los infectados. Empezaron a cambiar. Las luces brillantes los hacían enfadar. Solo con la luz de la linterna ya se ponían violentos. Desactivé el ascensor para atraparlos ahí abajo. Descansen en paz. Vale. A ver. ¿Dónde están esos infectados? Venga, a ver, ¿dónde está ese? ¡Ay, va! ¿Lo habéis visto, no? A ver qué pasa si lanzo un disparo de cuchillo. Ah, vale, si es un cañonazo de esto. Bueno, bueno, esto está muy bien. Esto está muy bien. Vale. Estos son como especie de humanoides. Almazón compacto. Sí, que son como una especie de humanoide, de mezcla entre necromorfo y humanoide, que van en pelotas, en cueros. Vale, se ha metido por aquí. ¿Dónde estás, Tristan? Lo que pasa es que creo que van a ser muy rápidos, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Que esto me la quieren liar. Bueno, me ha hecho guarda. Vale, parece que está despejado. Bien. Lugar idóneo para que te hagan una emboscada. Espérate. ¿No hay conductos? No, vale. Mira, ¿dónde está? Toma. ¿Eh? Esto es mejor que la portadora. Que la cortadora manda, siendo tan rápida. Bien, 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 bien. Les he tirado un pepinazo y no les ha hecho nada, no sé por qué. A ver. Por si acaso, un poco de trituración. O sea, que venga un bicho de esos cabrones que los levanta. Eso es. Madre mía, los que estaban aquí encerrados han vuelto medio caníbales ahí. Unos bicharracos rarísimos. A ver. Venga, chatarra. Bien, bien, bien. Conductor, correcto. Abrimos. A ver. Registro personal, Sam Ackerman. Llevo 3 días en silencio. Oculto en la oscuridad. Debo llegar a la radio y pedir ayuda. Puede que haya un modo de evitarlos. Si lanzo pequeños objetos, puedo... cortado el plasma, es que funciona con las mejoras que le tengo de daño y tal. Es una máquina, tío. A ver, toma. A golpes, tú a golpes. Cuidado, no les va a hacer estos bichos. No son muy bravos. Pero por si acaso. ¿Tenéis hambre? No seré yo vuestro menú. Quieto, Tristan. ¿Ya? Es que no me fío de vosotros. Por eso os pisoteo. Por si acaso. Vale. ¡Eh! ¿Condenado? Quieto, 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 Tristan, quieto. Caen del techo los cabrones de ahí arriba, macho. ¿Veis? Joder.
cabronazos, tío. Son muy rápidos, ¿eh? Que tienen ventaja los cabrones, porque como tienen conductos por todos los lados. Y yo estoy buscando un D-Ray. O sea, un D-Ray, un... Sí, bueno, un D-Ray, el traje, vamos. Tiene que haber alguno por aquí. Mira, ahora que lo dices. Eso. Así hago espacio. No es que me haga falta. Escucho de mejora. Daño más 2, cargador menos 1. Ese está bien. El robocito. Vale. Primero vamos a despegar esto. ¡Joder! Aquí. Venga, busca, busca. Busca recursos, robocito. Sí, señor. Mira, un artefacto coleccionable. Un pool de ahí, pero sin rastro del traje. Bueno, he matado un huevo de ellos, no sé cuántos habrá, pero vamos. Oye, ¿y esto? ¡Anda! Esto los congela, vale, vale, vale. Pues mira, como los congela abajo, que me van a atacar abajo, y lo sabéis, porque aquí hay conductos, hay esa puerta, pero es una puerta, no es un conducto. Aquí estoy seguro, con lo cual, ¿eso es un conducto? No, pues venga, déjalo caer. Abajo me hará más falta. Está todo tranquilo. A ver, partimos de a ver. Vamos a ver. Si giramos esa. Vale. Ahora esa. Ya, pero el problema es que esa no me va a cuadrar. No tiene pareja de baile. Vale, entonces. Vale, tenemos pareja de baile ahí. Y ahí no tenemos, vale, entonces. Tu pareja de baile va a ser esa. Tú vas a girar. A girar. Bien. Tú vas a girar también. Tenemos pareja de baile. Y ahí giramos y giramos. Hecho. Bien. Válvula activada. Va por unos raíles, eh. Tiene pinchos, cuidado. ¿Dónde? No sé qué he hecho, le he tirado la bombona, pero no le ha hecho nada. Vale. No, eso no vale para la bombona esa. O a lo mejor hay que dispararla. No vale para nada esta mierda, tío. Fuera. Bueno, eso sabéis que hay que ralentizarlo, ¿vale? Cuando esté por ahí. Para yo meterme por el huequito este. Bien. Vale, por aquí todo tranquilo, atentos. Ah, mira, estabilización, vale. Vale. Ahora tengo que pararla. A ver. Cuando esté por allí. Ah, no, no, por ahí no puedo, tiene que ser al final. Vale. A ver si me deja recargar, hay que esperar un poquito. Eso es. Pues tiene que ser cuando esté atrás del todo, entonces, a ver. Cuando haga el clac, vale. Ahí. Perfecto, hemos pasado. Bueno, ahí me van a sorprender por ese conducto, seguro. Vale, a ver. Primero estabilización, que esto como se recarga. Vale, ahora hay que hacer este otro puzzle. Vamos a ver cómo conectamos esto. Está... A ver. Vale, tenemos chispa ahí. Ahí tenemos chispa. Tenemos chispa, pero ahí dejamos de tener chispa. Vale, entonces... Vamos a hacer una cosa. A ver, ahí. Vale.
por aquí. Te giro, tenemos chispa, giro y giro. Vale, tenemos chispa por los dos lados, solo falta ese de ahí. Que no lo voy a poder conectar. Vale, el de arriba está mal puesto. El de arriba está mal puesto, va a tener que ser así. Entonces a ti te cambio ahora, te cambio y te cambio. Vale. Ahora a ti te cambio, te giro y te giro. Bien. Y ahora si gira ese, no pasa nada, porque puedo hacer así. Vale, pero entonces a ti te giro. Y no tengo conexión en este. Vaya puñeta. Bueno, vamos a poner a hacerlo así. No, ahí me falla. Vale, la conexión de este debe ser así. Pero vamos a hacer una cosa. No, eso es. Ahora tú te vas a... No. Conecta, conecta. Vale. Ahora. Tú. Ahí. Bien. Ah, vale, ya está. Solamente hay que girar el de arriba. ¡Bingo! ¡Lo tenemos! Venga. Cuidado, que van a salir aquí de esos dos conductos. Lo tengo más que claro, ¿eh? No, está tranquila. Pues, luego a la vuelta. ¡Míralos! No lo sabía yo. Muy bien, ¿eh? No, ahí no. Ahí no me hubiera dado tiempo. Vamos a recargar. Tiene que estar un pelín más atrás. Si no me puede trincar por la espalda. Oh, tranquilo, Aisa. Tranquilo. Ahora. No. No la ha parado, ¿no? Uf, menos mal que no me he metido, tío. Vale, ahí. Ahora sí. Rápido, rápido, rápido. Bien, hemos pasado. No tengo casi estabilización. Son tres disparos los que tengo. El depósito ahora mismo, con la mejora que le he hecho. Pero bueno, ahora conseguiremos trajes con más capacidad y cositas, ¿sabes? Vale. Yo estoy buscando el puñetero traje. A ver dónde está. Por aquí, ¿no? Mira, ¿esto qué es? Llave de depósito de suministros. Ahí va a estar el traje. Tenga esta llave de seguridad y vaya al depósito 200. No ha habido noticias del sargento Lomley desde el incidente con el Franklin de la semana pasada. Vuelve a mencionar la importancia de los suministros allí almacenados. Averigüe qué le ha pasado al... Vale. Bueno, pues aquí está el traje famoso. Vamos a ver qué tenemos. Puesto de trajes. Trajecito nuevo. El traje ártico. Bien. Vamos a cambiar de traje. El ártico, sí. Sí, vamos a cambiar, venga. Dale, Aisa. Vale, atrás. Mejorar. ¿Me mantienen las mejoras? No. Cada traje tiene sus mejoras, por lo que veo. Bueno, a este... No, no, sí, sí, sí me las mantiene. Vale, me mantiene. Tendría que meterle resistencia. No puedo hacer ninguna mejora de momento. En estabilización... me falta transductor, que no tengo. Ni esto, ni esto. Y en cinética... Vamos a meter el alcance, sí. Y otro. Y otro. Daño por el empalamiento. Le metemos. Ya no tenemos. Venga. Suficiente. Vale. Ya no tenemos que preocuparnos del frío, ¿no? Y nos ha guardado. Genial. Genial. ¿Eh?
¿Eso qué es? Ah, vale. Vale, bien. Esto es... ¡Déjanos entrar! ¡Tenemos hambre! ¿Tenemos hambre? ¿Queda alguien ahí? Vale, aquí es donde me salieron todos los bichos, ¿no? A ver. No. No es por aquí, pero bueno, vamos a cotillar, a ver. Ah, sí, por aquí viene, vale. Vale. Venga, vamos a mirar. A la superficie, claro. Sí, eso ya lo miré. Vale. Vale, chavales. Con el trajecito de ahora no nos tenemos que preocupar del frío. Eso sí. De todo lo demás, sí. Robot ha llegado al banco sacador. Vale, vale, ahí está nuestro amiguete. Ha fallecido. Vale, esto sigue conectado. Venga, a ver el robot, ¿qué nos dice? A ver el robocete, ¿qué nos dice? Daño más 2, cargador menos 1. Es que si le meto más daño a la cortadora esta... Dos robots encima. Oh. Vale, diseños. Cañón lineal básico. Cañón de energía. Mjolnir. ¿Esto qué es? Arma nacida de Valhalla que consiste en un cañón relámpago de cadena y un martillo hidráulico. Madre del amor hermoso. Escopeta. Vale, esto sí lo tengo. ¿Fabricamos el Mjolnir este? A ver, mucho daño no tiene, ¿eh? Es como un triángulo y tal. Está chulo, tío. Venga, lo probamos, el Mjolnir. Sí, vamos, fabrica el arma. Venga, ahí, donde estaba el cañón lineal. Vale. A ver, que veamos el Mjolnir este. Ah, pega como rayo láser. ¿Y el disparo secundario? Vale. Vale, pero espérate un momento. Vamos a hacer una cosa. Tengo que sacar todas las piezas del cañón lineal. Nuevo. La mejora de ranuras, no, quiero esto. La escopeta, cañón lineal, eso es, donde el Mjolnir. Y ahora vamos aquí, mejora de armas, el cañón lineal, le vamos a quitar todo. Retiro. Vale. Ahora nos cambiamos el cañón lineal por el Mjolnir ese, a ver qué tal está. Mjolnir a la izquierda, bien. Vale. Y ahora... a ver, Mjolnir... Es un núcleo de Tesla, es parecido al cañón lineal, ¿vale? Toro de difracción. Motor hidráulico. Puedo cambiarlo por el núcleo de plasma. Y puedo hacerme mitad cortadora de plasma. A ver, es que esto quita mucho, ¿eh? El motor hidráulico este quita mucho. Si lo mejor un poco va a ser el temible, ¿eh? Dispersión cónica. Vale. No, no puedo hacer nada. Circuitos de mejora. Vale. Y accesorio. No tengo. Venga, vamos a meterle circuito de mejora. Vamos a meterle daño. Daño más 2, velocidad más 1. Menos 1. Vale. Y ahora. De daño. Velocidad más 1, daño más 1. Cargador. Daño más 1, cargador más 1. Y recarga más 1, daño más 1. El daño tiene que subir. Ahora. Vale, para el segundo me interesa velocidad, sobre todo. Velocidad más 1, daño más 1. Cargador, recarga más 1, cargador más 1. Recarga más 1, daño más 1. Y velocidad, no, de daño, más 2, cargador menos 1. Hace un montón de daño, pero me interesa casi de velocidad. Y de recarga, no. Ah, espérate, los... Mira, vamos a hacer una cosa. Por ejemplo, este de recarga... Lo puedo vender. Sí. Vale, me lo quito del medio. Y ahí, ahí. Daño 2. De cargador no tengo. Y de velocidad tengo este que puedo vender uno. Eso, es que me hace falta recursos. ¿Y aquí qué le pongo? Por velocidad más uno. Ya está. Venga, perfecto.
Fabricar objetos. Una llave de torsión de tungsteno. Sí, lo voy a hacer. Porque luego me hacen falta. Vale. Y en diseño ni nada, no. El cañón lineal básico, vale. Fuera. Estamos, chavales. Estamos. Vale, 7 y 5. Suena mejor esto, 7 y 5. Venga, vamos. Hay que salir fuera de aquí. Era por aquí. No, por aquí y ahora aquí a la derecha, ¿no? Sí, correcto. Tengo que probar, a ver. Salida de la estación intermedia. Vale. Bueno, chicos, me acabo de hacer un guardado. Está la cosa tranquila. Yo creo que sí. Además, el capitulito se agradece de vez en cuando que algunos sean un pelín más cortos. Así que lo vamos a dejar en este punto, ¿vale? Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echarme unos minutillos. Yo mando un saludo. Nos seguimos viendo en el próximo capítulo de este Dead Space. Nos está gustando mucho, chicos. Está muy bien el juego, Un saludo, cuidaros.